Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para la Sociedad Argentina de Retina presentar este Jueves de Retina como hacemos habitualmente. En esta oportunidad estamos auspiciados por el Laboratorio Roche. Y bueno, estamos haciendo un encuentro junto con la Sociedad Chilena de Retina y Vitrio, con todos los amigos trasandinos que lamentablemente, como estábamos comentando, no nos podemos encontrar y saludar y abrazar y brindar. Pero bueno, vamos a tratar de tener un encuentro de una hora con cuatro temas de actualización, de diferentes enfoques de varias patologías. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Muchas gracias a todos los presentes. Y bueno, Iván, te doy la palabra para introducir a los amigos colegas. Muchas gracias, Andrés. Encantado de participar en estas segundas reuniones binacionales con las sociedades de retina de Argentina y Chile. Esta vez tendremos una obra maestra, una gran obra maestra con tres tenores, grandes tenores y una gran soprano. Por Chile estará hoy día mi amiga María Ariana Mánquez, oncóloga ocular, el doctor Michel Mech, un gran amigo, promotor de la amistad entre los países, no solamente con Argentina, sino también con Francia. Estará de panelista amigos muy queridos, el doctor Rodrigo Vidal y el doctor René Moya. Así es que, si quieres, pasamos ya a iniciar nuestro programa. Ahora les voy a presentar entonces a la doctora María Eliana Mánquez, oncóloga ocular. Ella hizo su fellowship en el Wills, en Filadelfia, con los doctores Carol Shields y Jerry Shields. Y después fue staff durante un tiempo en el Wills. Y hoy día ella nos va a hablar sobre tres preguntas claves en el manejo del melanoma uveal. María Eliana. Muchas gracias. Déjame compartir. ¿Se ve? Se ve perfecto. Estupendo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un agrado compartir con ustedes este tema que a mí me apasiona tanto. Es un gustazo enorme ver a Arturo Irarrázaval, gran profesional, gran amigo, con el que no nos veíamos desde el último Congreso de Oncología Ocular en el Panamericano y del 2019, y en Los Ángeles, California, también en el 2019. Mucho bueno, tiempo. He titulado esta presentación como Melanomas, tres preguntas claves en el manejo diagnóstico y terapéutico. Cada cierto tiempo llegan pacientes con lesiones melanocíticas intraoculares de muy diversos aspectos. Y la pregunta del millón es, ¿es esto un melanoma? Si uno se remonta a los libros clásicos de oncología ocular, Jerry y Carol Shields en la década del 90 presentaban que el diagnóstico era predominantemente historia clínica, examen oftalmológico y algunas imágenes. Entonces, cuando uno tiene un paciente con estas características, estos hallazgos, la presentación debiera ser 40 años mujer blanca o eventualmente 15 años hombre afroamericano o eventualmente 70 años hispánico. Es necesario colocar la edad, colocar el género y eventualmente la raza, porque existen diferencias. La edad, ¿por qué? Menos del 1% de los pacientes con melanoma uveal tienen menos de 21 años. Es una rareza. Es decir, encontrar una lesión melanocítica intraocular en un paciente de 18, lo más probable es que sea una lesión névica, benigna. Por otro lado, la raza. Bueno, se sabe que el melanoma uveal es muchísimo más frecuente en pacientes caucásicos versus en pacientes hispánicos, asiáticos o afroamericanos. Por otro lado, el nevus uveal, que es el que eventualmente podría condicionar la presencia de un melanoma, el nevus uveal es una lesión benigna que está presente en el 7% de la población de raza blanca. Cuando uno considera una lesión sospechosa de melanoma, tiene que ver al paciente en su integridad y decir, ¿tiene este paciente factores de riesgo? Y ahí recordamos el primer factor de riesgo, melanocitosis oculodérmica. Esto ya fue reportado por el profesor Juan Verdaguer Tarradella en la década del 65. Y él constató que la melanocitosis oculodérmica es 9 veces más común en pacientes jóvenes con melanoma que en la población general con melanoma uveal. Es decir, si uno tiene un paciente de menos de 21 años con una melanocitosis oculodérmica, sí o sí tiene que hacer un examen exhaustivo, completo, segmento anterior, segmento posterior, conioscopía y tratar de ir a buscar ese melanoma que eventualmente puede estar escondido.
Otros factores de riesgo, neurofibromatosis tipo 1, el síndrome neurodisplásico o familia atípica al MOL, que es un cuadro familiar dermatológico, y recientemente publicado síndrome del gen BAP1, que son mutaciones en la proteína BRCA1, en los que hay un problema en, a nivel genético en familiares o en el mismo paciente que condicionen mayores riesgos, ya sea de tumores benignos o malignos de piel, ojo, riñón y mesotelio. Todos estos son factores de riesgo del huésped de presentar o desarrollar un melanoma intraocular. Eso respecto a la anamnesis. Respecto al examen oftalmológico, ¿la huella visual nos dice algo respecto a si una lesión es un melanoma o no? No nos dice nada, porque de hecho, que tenga una visión de 20-20, solo dice que el polo posterior está bien. No obstante, uno puede encontrar grandes tumores que son periféricos. Y este es un caso de un paciente que tuve la oportunidad de evaluar y tratar en Filadelfia durante mi formación. Es un hombre, es un adolescente que tenía una facomatosis, un Klippel Trenaunay Weber, en el que la visión era exactamente 20-20, teniendo un enorme melanoma amelanótico ínfero nasal del ojo izquierdo de 8 milímetros de altura, o sea, calificada para grande, con un extenso desprendimiento de retina que respetaba la máscula. Y esa es la razón de una visión de 20-20. Entonces, ¿qué es lo más desafiante? El fondo de ojo dilatado en un paciente con una lesión melanocítica sospechosa de melanoma. Y aquí yo, me parece súper interesante hacer un poquito de historia y ver cómo deriva todo esto. En la década del 90, el equipo del WILS, Oncology Service, que hace entonces ya tenía más o menos 20 años de experiencia, Jerry Carol Shields publican esta mnemotecnia, To Find a Small Ocular Melanoma, en la que la T es de tube, es espesor del tumor, el grosor del tumor mayor de 2 milímetros, la F, líquido supretinal, la S, síntomas visuales cualquiera, visión borrosa, entopsia, fotopsia, la O es de pigmento naranja y la M es margen dentro de 3 milímetros del disco. Es decir, una lesión como la que se observa ahí es una lesión que tiene los 5 criterios. Posteriormente, años después, esto fue en el año 2009, surge un upgrade de esa mnemotecnia que corresponde al To Find Ocular Melanoma Using Helpful Hints Daily. ¿Y qué es lo que se ha agregado? Se ha agregado la ecolucidez de la ecografía, o sea, ultrasound hollowness, la ausencia de halo y la ausencia de drusas. Es decir, la presencia de halo y la presencia de drusas sobre el tumor nos habla de cronicidad, es decir, es un factor protector, es decir, es un factor que va en contra a que esta lesión sea un melanoma. Y en el tiempo, el upgrade más reciente es el del año pasado, en el cual está publicado el To Find Ocular Melanoma Doing Images, que en el fondo contempla los mismos criterios, pero esta vez, en vez de ser descrito desde el punto de vista clínico por observación clínica, está descrito desde el punto de vista de imágenes. Y en el To es 2 milímetros por ecografía, la F es líquido subretinal considerado desde el punto de vista de OCT, la S de síntomas establece un punto de corte, que es agudeza visual menor de 20-50 por Snellen. El orange es la presencia de hiperautofluorescencia. La M ya no es margen del nervio óptico, sino que es melanoma hollowness por ecografía. Y la D de Doing Images corresponde a un diámetro mayor de 5 milímetros. Esto te han evaluado por fotografía. Nada de esto es clínico, es solamente por imágenes. Y aquí tenemos una imagen característica en la cual tenemos un melanoma yuxtapapilar en el que la autofluorescencia nos muestra la hiperautofluorescencia, el líquido, una cercanía al nervio óptico que es innegable y evidentemente este paciente tiene mala visión, o sea, esta lesión, aunque no tenga 2 milímetros de alto, sí es un melanoma y tiene altas probabilidades de crecer una lesión melanocítica que o bien va a crecer pronto o bien ya es un melanoma. Hacia el 2012, una extensa cantidad de papers de todas partes del mundo en la cual se reportan los hallazgos encontrados a la OCT para diferenciar aquellas lesiones nébicas que son benignas de aquellas que son malignas y dentro de las malignas, las que se diferencian de metástasis, de melanoma y otras lesiones malignas intraoculares. Todo lo cual nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de lesiones intratumorales, de lesiones melanocíticas intratumorales, intraoculares. Pero yo quisiera detenerme en este, que es el paper que mencioné publicado en el 2009, en el que habla del To Find Ocular Melanoma Using Helpful Hints Daily. Y esto es
por hallazgos clínicos. Y en este paper, que es el original, Terry y Carol establecen cuáles son las líneas de acción y dicen, si es que uno encuentra uno o dos de estas lesiones, lo que corresponde es monitorear, es decir, controlar al paciente cada 4 o 6 meses. Y si encuentra 3 o 4, este paciente es altamente recomendado que fuera referido a un centro de oncología ocular, para evaluación de oncología ocular. Entonces, si miramos esta imagen, podemos decir, ok, por el solo hecho de estar cerca del nervio óptico y por el solo hecho de tener pigmento naranja, ya tenemos 2 factores de riesgo. Es decir, este paciente debiera ser evaluado al menos cada 3 o 4 meses. No obstante, si vemos el resto de los factores de riesgo, este paciente tiene todos los factores, por lo tanto debe ir de urgencia. Y esto es solamente en base a hallazgos clínicos. Acá no hemos hecho, lo único que hemos hecho es mirar al paciente, tomarle la visión y eventualmente hacer una ecografía. Es simple, el diagnóstico es súper simple. La segunda pregunta, ¿qué deriva? ¿Por qué derivar a oncología ocular? Bueno, tal como Jerry reportó hace algunos años atrás, de 12.000 pacientes referidos al Oncology Service con diagnóstico de melanoma, la mayoría de ellos referidos por especialistas en retina, el 14% no eran melanomas, era otro tipo de tumores. Lo desafiante es que el diagnóstico definitivo y el diagnóstico real estaba dentro de un pool de 50 posibles diagnósticos diferenciales. Y eso es muy importante hacerlo saber, porque clásicamente en las reuniones de oncología se habla de melanoma, neus, hemangioma, metástasis, y se cree que esos son los 4 únicos tumores intraoculares, cosa que no es así. En la realidad son al menos 50 lesiones tumorales o pseudotumorales inflamatorias las que uno debe considerar en el diagnóstico diferencial. Y eso hace muy difícil el diagnóstico. No da lo mismo pensar que un paciente tiene un melanoma y que finalmente tenga un hemangioma o que tenga una metástasis o viceversa. Tiene una connotación de vida, de pronóstico, de expectativas, de factores económicos, familiares, sociales, súper importante. ¿Cuál es la otra razón por la cual es recomendable referir a un oncólogo ocular? Porque en la formación y en el entrenamiento y en el expertise uno ha aprendido que hay ciertos paradigmas o dogmas que se enseñaban antes que hoy ya no son así. Es decir, cuando uno aprendió que el melanoma era el único tumor intraocular que tenía forma de hongo, es grabado en bronce. Hoy en día uno sabe que no es así. Al menos a mí me ha tocado evaluar pacientes con metástasis, con hemangioma, incluso degeneraciones maculares etarias enormes, que rompen la bruja y sale ecográficamente un patrón similar al de que uno ve con un melanoma intraocular. Y finalmente, la razón de peso es porque ya está publicado en la literatura hace más de 10 años que el melanoma uveal tiene un riesgo importante de metástasis. Y este riesgo está dado un poquito por el material genético que conforma el tumor, pero una gran parte por el tamaño en el cual el paciente es diagnosticado y se le ha aplicado tratamiento. ¿Qué es lo importante? Por cada milímetro de grosor del tumor, por cada milímetro que aumenta, aumenta un 5% el riesgo de generar metástasis a 5, 10 o 20 años. Entonces aquí la latencia en la referencia al paciente es vital, porque si uno se demora en referir al especialista en oncología ocular y eso implica un retardo del tratamiento, significa que estamos aumentando el riesgo que este paciente desarrolle metástasis, no hoy ni mañana, pero sí en el corto, mediano y largo plazo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis respecto a la biología de estos tumores, que es bien traicionera, es bien engorrosa, no es fácil de explicar, pero vamos a hacerlo con este dibujo. En la década del 80 al 90 se hizo el COMS, todos lo conocemos, y se hicieron múltiples reportes, de los cuales yo quiero hacer hincapié en un tema. Al momento del diagnóstico, la mayoría de estos pacientes no tiene metástasis sistémicas evidenciables por imágenes. Menos del 5% de los pacientes con melanomas uveales van a reportar algún tipo de metástasis en el hígado, independiente que sea un melanoma chico, mediano o grande. Y la razón es bastante no fácil de explicar, lo que determina que cuando los doctores dicen hicimos un estudio sistémico para buscar metástasis y confirmar que es un melanoma, ahí estamos con una confusión de conceptos, porque el diagnóstico de melanoma uveal es por el aspecto clínico, eventualmente por una ecografía, por un OCT, pero no por la presencia o ausencia de metástasis al momento del diagnóstico. La mayoría de estos pacientes no va a tener una metástasis clínicamente identificable.
Y esto se explica de la siguiente forma. Cuando uno tiene un nevus que cambia de carácter y empieza a desarrollar células melanocíticas malignas, o sea, un melanoma, empieza una mitosis adentro del ojo. Y muchas veces esta mitosis genera células y aumento del tumor intraocular que el paciente es asintomático. La gran mayoría de las veces estas células que se replican quedan dentro del ojo, pero existe un porcentaje de estas células que pueden migrar a través del torrente sanguíneo hacia el hígado y formar nevus, formar metástasis, micrometástasis. ¿Cuál es el punto? Si al momento del diagnóstico este ojo, por ejemplo, es tratado con placa, con gamma knife o que eventualmente es enucleado, uno saca el foco principal, pero quedan estos focos de micrometástasis que por el tamaño no son detectables por el PET o por la resonancia o por el escáner. Y eso explica el por qué 5, 10 o 15 años más tarde de haber tratado un paciente, ya sea con radiación o con enucleación, el paciente sigue presentando el riesgo de desarrollar metástasis hepáticas. No es que sean metástasis de cero, es que la micrometástasis encontró un ambiente favorable para generar una metástasis clínica pesquisable. Finalmente, al otro lado de la moneda, una vez que es referido al oncólogo precozmente, ¿qué hace el oncólogo? Bueno, en primer lugar, estudia, confirma que el paciente sí tiene un melanoma intraocular. Eventualmente plantea hacer una punción por aguja fina si es que no logra tener la certeza que es un melanoma, y esto es un 2.4% de los casos, y establece la posibilidad de, o no de hacer una punción por aguja fina diagnóstica, lo que es la excepción, menos del 2% de los pacientes con melanoma uveal debieran tener una punción diagnóstica, y lo otro es la punción pronóstica, que es lo que habitualmente uno ve en los congresos de Estados Unidos, que es respecto al estudio del material genético, el citoanálisis, el DNA análisis, para determinar si es un clase 1 o clase 2, y si es que este tumor tiene un alto riesgo de recurrencia local o sistémica. El oncólogo ocular, ¿qué es lo que hace? Plantea tratamientos del tumor. Al menos los que yo he aprendido y manejo son la termoterapia transpupilar en un alto porcentaje asociado con placa radioactiva. En el mundo de la oncología ocular existen las placas de yodo, de rutenio y de paladio. En las placas del COMS o de Shields, yo personalmente las únicas que he colocado y aprendí a colocar en el WILS fueron las de yodo 125 en la placa de Shields. En ese momento, en 2 años, tuve la oportunidad de colocar yo o ayudar a colocar probablemente más de 1000. Acá en Chile he colocado 80, enucleaciones, muchas enucleaciones, gamma knife he estado haciendo, llevo 3, y la partial lamellar sclerovectomy, le gustaba mucho hacerla a Jerry, yo participo mucho como ayudante en estas cirugías, pero son súper desafiantes y tiene un porcentaje de complicaciones enorme. ¿Qué más hace el oncólogo ocular? Bueno, seguimiento local y sistémico, manejo recurrencias intraoculares orbitarias, el manejo de las complicaciones post-radiación o post-quirúrgicas, y el estudio sistémico en equipo con oncología general. Remontándonos a los libros clásicos de oncología ocular, tal como dice Jerry Carol Shields, la evaluación por un observador experimentado es el gold estándar en el diagnóstico de tumores intraoculares. Esto fue publicado en la década del 90. Hoy en día tienen más de 45 años de experiencia en pacientes con tumores oculares. Yo tengo la sensación que siguen pensando lo mismo. Yo creo que lo más eficiente es una referencia precoz, una evaluación clínica, una segunda opinión, mucho más por un observador experimentado, mucho más eficiente que pedir infinidad de exámenes, es mucho más económico, más barato, más simple y puede tener mejores resultados. Muchas gracias. Excelente la presentación, María. Felicitaciones. Muy, muy, muy buena, muy clara. Arturo, no sé si vos querés hacer algún comentario. Como comentario, esperaba que hicieras algo tan bueno como esta presentación. Y lo único es repetir lo que dijo. Un tema que nos encontramos como retinólogos es la cantidad de gente que quiere hacer biopsias. No es el método indicado para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico en primer lugar, aparatos que ayudan, la ecografía absolutamente fundamental, pero muy rara vez va a ser por biopsia, así que totalmente de acuerdo, y el resto impecable. Gracias. Arturo, yo quería hacer hincapié, disculpa, precisamente en eso, porque yo tengo la sensación que la confusión se produce cuando los colegas escuchan a nuestros profesores, a nuestros colegas afuera, y hablan de la punción para análisis, y son dos cosas distintas. Uno externamente ve al especialista que coloca la aguja dentro del ojo, saca
un par de células y hace un diagnóstico. Pero lo que ellos están haciendo hoy en Estados Unidos y en Europa, y en ciertos lugares de Europa, no en todos, es la punción por aguja fina pronóstica, que es técnicamente distinta y lo que busca es identificar si la genética del tumor es clase 1 o clase 2 y son de los malos o de los menos malos para dar una recomendación respecto al seguimiento, el manejo y esas cosas. Pero exacto, no quiere decir que se haga el diagnóstico de la del tumor. Eso es un error, o sea, porque además, en términos técnicos, se hace distinto. Da la sensación que es la aguja dentro del ojo, pero técnicamente es distinta. En un caso, uno lo hace sola, sin nada, y en la otra, y el abordaje por vía parplana, y en otros casos, es transescleral y uno inmediatamente coloca la placa, entonces evita la diseminación. Y aún en las mejores manos, el porcentaje de complicaciones no deja de ser. Es importante. Y aclaremos que la punción diagnóstica no es necesaria casi nunca, y la pronóstica no cambia el pronóstico del paciente, solamente para poder decírselo, pero no lo podemos cambiar, porque no hay ningún tratamiento hasta ahora preventivo de las metástasis. El día que aparezca va a ser otra cosa. Exactamente, qué bueno que lo dijiste, Arturo, porque cuando lo digo yo surge algún grado de incredulidad. Entonces te agradezco en el alma que lo reafirmes. Dani, quería preguntarte también, Arturo, ¿qué opinan ustedes de las imágenes? Como es un diagnóstico principalmente clínico, en etapas ojalá más pequeñas, de tumores más pequeños, ¿qué opinan ustedes de si esto estaría al alcance a partir de, ¿no es cierto?, de la fotografía de campo amplio que va a hablar Michelle más tarde, de un screening, un tamizaje, de algo por ahí que nos pueda dar una validez para hacer un screening general de fondos de ojos con este tipo de análisis de ultracampo? Personalmente creo que son espectaculares los estudios de campo amplio, pero no para hacer diagnósticos, sino para encontrar, claro, una sospecha. Vale. Y a partir de ahí, lamentablemente, yo he visto diagnósticos de melanoma, he visto pacientes tratados con braquiterapia y lo único que tenían es una hemorragia subretinal. El estudio campo amplio no te da diagnóstico. El diagnóstico es mucho más fácil mirando el fondo de ojo que con el estudio. Entonces, el ojo clínico por ahora no es tan reemplazable. Y por otro lado, estudios campo amplio, los que son tipo Daytona, California, los colores son falsos. Claro. Entonces necesitamos imágenes con color verdadero. Yo quería hacer una pregunta, Andrés e Iván. Dale, una y pasamos porque si no vamos a terminar. Una sola. María, sí, te quería preguntar, ¿cómo manejas vos el postquirúrgico de la placa? O sea, que creo que es el espacio donde hay, y es más difícil, me parece, ¿no? O sea, vos colocás la placa, si es el nombre, colocás la placa, la sacaste a la semana o la orden que te dio el radioterapeuta. ¿Cómo sigue después de eso? Bueno, es un camino largo. En tu experiencia, ¿cómo manejas eso? A ver. Después que uno saca la placa, habitualmente yo le dejo 2 o 3 días con un parche y con un ungüento. Después lo dejo con un ungüento mixto por unas 3 semanas. Eventualmente, me parece que si las condiciones ameritan, yo lo refuerzo, aprendí a reforzarlo con termoterapia transpupilar. Eso lo hago idealmente a todos los pacientes a los cuales técnicamente es factible hacerlo. Me gusta hacerle también el uso de intravitrea alabastín o algún otro similar para evitar la retinopatía por maculopatía o neuropatía por radiación. En términos profilácticos, cuando uno lo hace en esta forma, el posoperatorio inmediato es profiláctico, no es terapéutico. Y eventualmente después en el seguimiento más largo, al margen de lo que comentamos recién respecto al estudio sistémico, yo creo que por ahí sería discutible un estudio sistémico en estos pacientes que fuera favorable por 2 cosas. Primero, porque puede uno ayudar en el diagnóstico precoz de otra patología sistémica, un cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, que se puede dar más o menos. Me parece que un 3 a 5% de los pacientes tienen melanoma, uno le puede pillar un primario, algo así dicen las estadísticas, al menos es mi experiencia. Y lo otro, porque si uno encuentra un foco único, eventualmente uno puede sugerir algún tipo de tratamiento local en el hígado, pero si ya tiene focos múltiples, tal como dijo Arturo, la quimioterapia o la inmunoterapia que se está dando ahora es de un dibujo, de un programa que está diseñado para melanomas de piel y que tiene una biología totalmente distinta a melanoma uveal, entonces totalmente experimental. No estoy diciendo que va a pasar mañana, porque uno nunca sabe qué. No, pero lo bueno que decís que siempre que podés le agregás la termoterapia, ¿te entendí eso? Sí. Siempre que podés le agregás termoterapia, o sea. Sí.
¿Vos, Arturo, haces lo mismo? Pero no es siempre, porque uno tiene que evaluar paciente a paciente. Depende del caso, ¿no? No claro, siempre. En general, los pacientes que tienen tumores posteriores, y sobre todo cuando son yuxtapapilares, que uno no confía tanto que la placa esté perfectamente centrado, yo hago termoterapia agregada. Pero en general, si el tumor es periférico y sobre todo si es alto, normalmente no la hago. Pero no hay ningún problema en hacerla además. Pero es un complemento, nada más. Es que como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras. Sí. La ventaja es que uno se siente un poquito más seguro porque es como la terapia sándwich. Tú pones calor por fuera de la esclera y por dentro en el transjugular. La desventaja es que el nivel de calor que tú generas intraocular es mucho más alto porque tienes la radioactividad más esto. Entonces, todas las complicaciones vasculares, la BRVO, las trombosis, las oclusiones vasculares, las trombosis, rama, los neovasos y todas esas cosas aumentan mucho más. Vale. Bueno, Iván, ¿querés avanzar? Gracias. Podemos seguir hablando toda la noche. No, es interesante. Esto nos llama a seguir viendo. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestro amigo Michel Mehech, que nos va a hablar sobre imágenes en retinopatía diabética, ultra gran campo e inteligencia artificial, el impacto de las nuevas tecnologías. Michel. Ahí se aprecia perfecto. ¿Estás muteado tal vez? No sé. Hablar después de María Elena, una de nuestras líderes de opinión en estos temas y una extraordinaria embajadora de Chile. Así que bueno, haremos lo que se puede. Me interrumpen si se corta la voz porque de repente pasa con internet y uno habla y no se escucha, así que por favor interrúmpanme si es que no se ve bien. Gracias a la sociedad argentina, un placer ver a los colegas argentinos, tantos amigos por allá, muy buenos amigos. A lo mejor algunos conectados, Alejandro Lavaque, Carlito Agüero, tantos, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que pronto podamos restablecer el contacto más presencial, que siempre es tan interesante y humanamente muy superior. Algunas palabras acerca de la actualización en estos temas de imágenes, en inteligencia artificial, por supuesto, a ver si tocamos algunos puntos interesantes al respecto de esto. El disclosure podría ser que, bueno, hace años nosotros trabajamos en campo amplio con Optos, esa ha sido nuestra decisión, tenemos un equipo en California, clínica 2020, y también hemos hecho una pequeña experiencia usuario con iART iNUC como programa o plataforma de inteligencia artificial, un pequeño piloto por ahora en mi caso. Si queremos contextualizar la diabetes, ¿no es cierto?, que siempre vale la pena, y la retinopatía diabética, para que no nos estén escuchando y agradecemos que estén conectados, esta es una verdadera pandemia, estamos en periodo de pandemia, esta es una pandemia de esas, ¿no es cierto? Y es un tremendo desafío en salud visual mundial. Miren ustedes solamente en el tiempo, si en el año 2000 teníamos cerca de 177 millones de diabéticos en el mundo, calculado para el 2045, 629 millones, y esto es cosa de metodología, y por eso que pueden cambiar los números, pero esa es la tendencia. La cifra impacta, ¿no es cierto? Y en cuanto a prevalencia de la diabetes en los países, los nuestros, tenemos un 12% de la población, ¿no es cierto?, con diabetes en Chile, 2 millones de habitantes. En Argentina me dieron estos datos, habría que confirmarlo, pero 12% de la población, un poco más de habitantes, ¿no es cierto? En Francia, casi 5 millones, 5% de la población, y en el mundo cerca de 9% de la población. Y la prevalencia de retinopatía diabética oscila en el mundo entre 25 y 40%, más de 100 millones de habitantes, Chile 34%, Francia 35%, y esa es la tendencia más o menos mundial. Así que esto es importante, y caemos en un punto que no es menor, ¿no es cierto?, que es el de la tasa de cobertura diagnóstica. Es el gran problema que tenemos en nuestros países. En Chile veníamos en un ascenso importantísimo, ¿no es cierto?, llegando a casi en el año 2019 a 36.45% de cobertura, que era bueno para nosotros, íbamos en ascenso, y a partir del 2021, seguramente producto de la pandemia de COVID, estamos en niveles de 16%, dependiendo de los lugares, dependiendo de los hospitales y de los lugares. Sin embargo, es una cifra muy baja, nos asusta. Si teníamos una meta del Ministerio de Salud de cercano al 80%, estamos súper lejos de Francia, si lo quiero poner como referencia, un país amigo, 67% de tasa de cobertura, o Inglaterra, ¿no es cierto? Nos podrá confirmar aquí nuestros invitados, ¿no es cierto? 83%.
tasa de cobertura, que son cifras bastante envidiables. Con respecto a las innovaciones en imagenología, como mencionamos recién, el gold estándar hoy día es en innovación ultra gran campo, ¿no es cierto? Y esto está en auge, indiscutiblemente hay muchas máquinas, no nos vamos a quedar en eso, cada uno elegirá la que piensa que es la mejor, nosotros optamos por Optos California, esta firma, ¿no es cierto?, tiene hoy día también un equipo, se llama Mónaco, y el Silverstone, que asocia ultra gran campo en retinografía y geografía, y también OCT gran campo, lo que es súper interesante. Nosotros entre años hemos hecho muchos exámenes con esta técnica, y estamos muy contentos, y estas son las imágenes que ustedes todos conocen, que son muy rápidas, bien amigables, sí, tienen algunos problemas con los colores en algunos casos, pero para mí y para nosotros, en general, no ha sido un gran problema en la gran cantidad de patología y menos en la detección de retinopatía diabética, que ha sido realmente una gran cosa. Y sobre todo que la retinografía, ¿no es cierto?, es consensuadamente como muy superior que el fondo de ojo clínico para la detección de retinopatía diabética, porque podemos documentar, hacer zoom, guardar, homogeniza, ¿no es cierto?, la detección. En ese aspecto no depende del operador. Las primeras modificaciones de la retinopatía diabética nosotros sabemos que se observan en media periferia retinal, un tercio de los casos fuera de los campos de TDRS, y nosotros vemos aquí claramente, ¿no es cierto?, esta diferencia en la imagen. Si comparamos estos 7 campos de TDRS versus un ultra gran campo, tenemos que 10 a 15% de los pacientes tienen una retinopatía diabética subevaluada con retinopatía estándar, 12% de los neovasos retinales no son identificados con retinopatía estándar, y en curso está el estudio del protocolo AA, ustedes saben que el DESERNET tiene estos protocolos A, B, C, D, y así en todo el abecedario, este AA compara justamente ultra gran campo versus estándar, estos estudios duran 4 años, estamos a puerta muy pronto de tener el resultado. Para la angiografía es lo mismo, ¿ah? 3.2 veces más de superficie examinada con ultra gran campo, 3.9 veces más de isquemia, ¿no es cierto?, y 1.9 veces más de neovasos, y en ese aspecto hay 10% observamos lesiones no vistas en estándar, y esto cambia claramente la severidad de la retinopatía diabética. Nosotros vemos que en la zona de localización de mala perfusión tenemos que predominan las zonas nasales, ¿no es cierto?, con un 66% en media periferia nasal, después están en la extrema periferia y finalmente en el polo posterior. El concepto este es bien claro, de la lesión periférica predominante, que han descrito muchos autores, el 50% de estas lesiones están más allá de los 7 campos de TRS, y si están presentes, más de 3.2 veces de riesgo de progresión, más de 4.7 veces de riesgo de pasar de una retinopatía diabética proliferante severa a retinopatía diabética proliferante en 4 años. Aquí vemos estas lesiones, ¿no es cierto?, periféricas que no podrían ser identificadas con los anillos 27 ETDRS, ¿no es cierto? Y esta publicación es muy interesante y que señala que hay una agravación de 2 estados de la clasificación de la retinopatía diabética en 11% de ojos estudiados con ultra gran campo comparado con 7 campos ETDRS, ¿no es cierto? Y está el concepto también de la filtración tardía, ¿ya?, que refleja una alteración de la barrera hematorretinal correlacionada con isquemia y neovasos preretinales. O sea, todo va apuntando hacia que necesariamente, por estos y otros argumentos más que vamos a ver más adelante, habría que tener un cambio en la clasificación, ¿no es cierto? Ahora, pasemos a la inteligencia artificial y la retinopatía diabética, que definitivamente llega para ayudarnos y no para reemplazarnos, y en eso no hay que tener temor. Claramente la precisión y la cobertura diagnóstica hoy día son insuficientes, ¿no es cierto? Y el seguimiento y el tamizaje actual de la retinopatía diabética basado en la clasificación de TRS es de verdad antiguo. Mucho valor, nos dio mucha riqueza, es compleja la clasificación, data de mucho tiempo, y la verdad que está basada más bien en los signos más indirecto de la isquemia, ¿no es cierto? Y entonces para una retinopatía diabética no proliferante severa, tiene 1 o 2 chances de pasar a complicada o proliferante en 1 año. Eso es muy
es muy inexacto. Además, tampoco toma en cuenta los factores sistémicos, que son muy importantes hoy día, ¿no es cierto? Y menos la mácula, ¿no es cierto? El edema macular. Así que yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Hay que evolucionar, por ejemplo, a otras formas de imágenes también. El OCTA, gran campo, hay muchos prototipos, yo no tengo uno, pero existe hoy el Plelex Elite 9000 de Zeiss, yo he tenido la oportunidad de conocerlo en Francia, con nuestro amigo, ¿no es cierto?, que compartimos con Iván. Estos dan 60 grados de campo simultáneo, e incluso algunos autores, como nuestra amiga Haute Couturier, ha publicado que existirían 30% de zonas de isquemia no vistas en angiografía fluorescénica. O sea, el OCTA va a ser finalmente una técnica no invasiva muy interesante cada vez más. Bueno, en cuanto a esta telemedicina tan interesante, todos conocemos el valor que ha aportado la telemedicina en Chile y en el mundo también desde 2013, 2014. Tenemos esta telemedicina que no es automática, este flujo de teleoftalmología que aportó valor, riqueza, mejoró los índices y el trabajo con la diabetes y la retinopatía diabética, muchas plataformas, y fue un proyecto muy exitoso. Sin embargo, no solamente el coronavirus, que empuja claramente, ¿no es cierto?, a las plataformas de telemedicina y a la inteligencia artificial al límite en los últimos años, pero ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, vienen estas plataformas validadas por la Federal Drug Administration y otras entidades para detección automática de retinopatía diabética, que requieren, entre muchos aspectos, una buena sensibilidad y una buena especificidad. Y para los que están escuchando y a lo mejor no están sensibilizados con estos términos, la sensibilidad es en el fondo la capacidad de la tasa de detección, ¿cierto? Y la especificidad, no equivocarse cuando se detecta, ¿cierto? Eso en términos muy sencillos. Y bueno, bien, hay tantos programas hoy día y plataformas, yo seleccioné alguna a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Está claramente IDX, este robot americano, ¿no es cierto?, que surge allá en Estados Unidos, 2018, para adultos mayores de 22 años, hoy día en uso, muy interesante, buena sensibilidad, buena especificidad. En Europa, nosotros conocemos con Iván Oftay, que viene de Ofdiat, fomentado, producido, ideado por nuestra gran amiga Pascal Massan y su equipo, además de laboratorio, el Latime, Bulukier, etcétera, pero no nos vamos a caer en eso. Es una plataforma muy interesante, buena sensibilidad, buena especificidad, muy exitosa hoy día en Francia. Y yo he tenido la oportunidad de conocer a IART, porque llegó a Chile, quien lo está representando, ¿no es cierto?, a INUC. Hay un piloto muy interesante de INUC en Chile, que lo maneja el doctor Treviño en Osorno, y en nuestra clínica hicimos un pequeño piloto, ¿no es cierto?, para ver cómo funcionaba. Esta es una plataforma que está validada en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo, en Europa también, ¿no es cierto?, tiene una marca CE que es muy interesante, es decir, la verdad que con un machine learning muy interesante, de muchos pacientes, mucha imagen, bueno. Pero también tenemos que mencionar, porque compete hacerlo, a DART, la plataforma chilena, ¿no es cierto?, que operó a nivel de lo que se llama el Hospital Digital en Chile, institucionalmente, durante 3 años, logró analizar muchos pacientes con todos los defectos que corresponde a una plataforma no validada, que es, ¿no es cierto?, innovadora en Chile, y ese es su mérito, ¿no?, que fue lo que inició este viaje, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial en nuestro país. Estamos terminando, que a poco, nosotros no tiene ninguna validez, pero fue muy interesante analizar 100 pacientes estudiados. Joyce Roberts, nuestra tecnóloga estrella, colaboró mucho en esto, digamos, retinógrafo de Eaton, muy importante, ¿eh?, la calidad de la retinografía. Hicimos esta pequeña correlación y fue muy interesante. UNUC mostró una buena sensibilidad, una buena, ¿no es cierto?, especificidad. Hubieron algunos falsos negativos para nosotros, ¿no es cierto?, en los casos leves, y la verdad eso no tiene tanta importancia, porque estamos con la idea de detectar lo que es más o menos delicado, y si un paciente leve no es detectado y se nos va, bueno, no es bueno, pero lo podemos ver el próximo año, cuando se cite, porque es un paciente con una retinopatía diabética leve, ¿ya? Podemos discutir esto, pero para mi gusto no es tan delicado. Y tuvimos algunos falsos positivos, y eso está descrito, pero más bien son falsos positivos porque habían catarata, habían otras patologías, se confundió la máquina. Tampoco es tan grave cuando no son significativos, cuando es un porcentaje bajo, porque esos pacientes igual van a ser vistos por el oftalmólogo, porque fueron positivos. Acuérdense que aquí estamos hablando de detección, no de diagnóstico, ¿eh? Estas son
son métodos de detección de retinopatía diabética y es lo que nos interesa. ¿Tiene o no tiene retinopatía diabética? Con respecto al edema macular, todo por hacer. El análisis del edema macular con OCT e inteligencia artificial permite interpretar mucho mejor las lesiones hoy poco o no consideradas. ¿Para qué describirles lo que es el drill, ¿no es cierto? El aumento del espesor de las capas ganglionares, la irrupción de la elipsoide? Aquí vemos nosotros en estas imágenes que nos prestó gentilmente la Escuela de Créteil, nuestro amigo Eric Suet, y muestran claramente estos puntos hiperreflectivos que se ven aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Hay que analizarlo, hay que detectarlo. Van a ser muy interesantes en el pronóstico, en el seguimiento del edema macular, cosas que no se han hecho, ¿no es cierto? Y estos algoritmos van a permitir también segmentar, detectar, como ven en la slide de la derecha abajo, el líquido subretinal o intraretinal, y nos van a poder informar cosas muy veloces, así como la zona vascular central y su interpretación, en lo que viene. Así que por eso que es muy interesante lo que viene con la mácula, estos algoritmos y lo que nos van a poder entregar estos nuevos signos. Finalmente, este estudio me parece muy interesante, un estudio francés, ¿no es cierto?, multicéntrico, ustedes habrán escuchado, nacional, que parte este año, creado por un consorcio público-privado, liderado por el profesor Ramita Dayoni, como ven en esta foto, gran amigo de Iván, gran amigo nuestro, ha venido a Chile varias veces, y Pascal Mazán también, otra amiga, y sus equipos, y que en el fondo analizan factores sistémicos, imagenología, por supuesto, ultra gran campo, también OCT, se integran a algoritmos de inteligencia artificial para afinar el diagnóstico, seguimiento y predicción de la retinopatía diabética. 5.000 pacientes estudiados por 2 años y sus resultados van a ir saliendo en los 5 años que siguen. Conclusiones de esto que tan rápido pudimos viajar. Primero, la imagenología ultra gran campo llegó para quedarse. Y en retinopatía diabética debería ser el gold standard y debe evolucionar con la inteligencia artificial. Nuestra máquina, que el Optos, la encontramos fácil, amigable, ahí tenemos un paciente con una silla rueda, minusvalía, que rápidamente se pudo analizar, es rápida la toma de la imagen, nos parece un instrumento muy interesante. La retinopatía diabética es particularmente adaptada para uso de inteligencia artificial, y esta llegó para quedarse. El ser humano definitivamente es más lento. ¿Qué duda que somos más lentos? 200 Hz de velocidad de nuestro cerebro versus 2 GHz la supermáquina. Somos más lentos, somos más erráticos, tenemos una memoria que es aleatoria, fallamos, por supuesto, la máquina menos o no, y somos frágiles, pues tenemos que ir a dormir, descansar, ¿no es cierto? No tenemos 24/7, no somos 24/7. El robot definitivamente modernizará y revolucionará el manejo de esta enfermedad, y duda cabe. Ahora, ¿debemos mejorar la detección? Sí. ¿El diagnóstico? Sí. ¿El pronóstico y el tratamiento de la retinopatía diabética y su clasificación? Yo creo que sí. Yo estoy muy esperanzado en estudios como el EVIRET y, por supuesto, lo que nos va a decir el DESERNET. Nosotros tenemos una retinopatía diabética hoy día que claramente es no proliferante severa. Una chance en 2 de hacer proliferante en 1 año. Es como poco exacto eso, ¿no es cierto? Esperamos más en el futuro. Ahora, lo que es crucial, creo yo, es que el médico oftalmólogo esté en el centro de este progreso. O sea, nosotros no podemos mirar esto de la innovación y no dejárselo al mundo de la óptica o el de las plataformas. O sea, no corresponde. Y por eso que debemos interiorizarnos, ¿no es cierto? Hay que involucrarse, ¿no es cierto? La clínica, el médico, sigue siendo el rey y creo que vamos a seguir siendo por mucho tiempo el centro de esto, pero estas máquinas nos van a ayudar y muchísimo. Es una gran ayuda, reduce costos, mejora los resultados, pero no nos reemplazará, no hay que preocuparse. Muy bien, pues gracias por la invitación y esta amistad que es eterna, a veces encuentra alguna rivalidad en el fútbol, pero no tenemos rivalidad con los argentinos y ustedes son inmensamente superiores. Pero a veces logramos con esfuerzo lograr algunos buenos resultados. Nada, pues muchas gracias por permitirnos estar aquí en vuestra reunión. Espero que haya contribuido en algo. Muchas gracias, Micho. Excelente presentación, muy completa, con harto detalle. Yo quería hacerte solamente una pregunta, porque al final nos quedamos con la duda si este conocimiento que obtenemos del campo visual, o sea, perdón, del fondo de ojo, ¿es solamente patrimonio del oftalmólogo o no también del endocrinólogo, del nefrólogo y el internista?
Yo creo que hay que democratizar el conocimiento del fondo de ojo y me gustaría saber qué estrategias para mejorar la cobertura tú podrías proponer, porque efectivamente es un método que no se cansa, pero al final no hemos podido subir del 30% de la cobertura del fondo de ojo anual. ¿Qué piensas tú? Yo creo que hay que abrir el panel para que opinen los colegas. Yo personalmente creo que tenemos que encontrar el verdadero uso de estas máquinas de detección automática, y si es así, estas pueden estar, por supuesto, en un servicio de diabetes, pueden estar en un servicio de neurología, y por supuesto que la pueden manipular excelentes colaboradores nuestros y técnicos, enfermeras. Y entonces viene una detección automática, el paciente tiene o no retinopatía diabética, y si la máquina tiene buena sensibilidad y buena especificidad, bueno, nos van a llegar los pacientes que sí tienen retinopatía y nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo mucho mejor. Yo creo que hay que buscar una plataforma que califique, ¿no es cierto?, y que sea institucional, ojalá que nacional. Por eso que es muy importante ponernos de acuerdo en estas cosas. Nos van a permitir reducir costos, ser más eficientes. O sea, yo creo que ese es el aporte fundamentalmente de este tipo de tecnología, creo yo. Y el gran campo, ¿no? El gran campo yo creo que permite todo eso que yo mencioné, claramente ver cosas que no se veían antes en la retina y que son importantes, y por supuesto tiene muchas otras ventajas, pero no quiero monopolizar la palabra. Ah, por favor. Comentarios, por favor. Yo creo que es muy importante el tema que plantea Michelle, porque realmente para la salud pública sabemos lo que representa la diabetes, ¿no? Y bueno, acá en Argentina hay una prueba piloto en la provincia de La Pampa que la realizó un médico que es del Hospital Italiano, y que básicamente Tomás Ortiz Basso, que lo que hizo fue entrenar enfermeros en diferentes centros de salud y rotar a todos los diabéticos que se los citaba en ciertos días, se les sacaba fotografía y eso calificaba la posibilidad de una interconsulta con oftalmología, ¿no? O sea, no es una cosa tan avanzada como este desarrollo de este sistema, como se mostraste bien en Francia, ¿no? Un país poderoso económicamente y que tiene la salud socializada, que yo creo que, bueno, lógicamente, es lo que uno tiene que apuntar, ¿no? Vos viste que el método de diagnóstico en Inglaterra es del 80%, vos lo mostraste. Entonces, eso es ampliamente positivo, y cuando los sistemas de salud, y sobre todo el que tiene que gastar en salud, que es el Estado, se dé cuenta que la prevención le va a generar un ahorro enorme, eso no lo terminan de entender nunca, ¿no? O sea, si a partir de eso podría haber un gran cambio, ¿no? Y en el Andrés, sí. Una cosita. Me encantó la clase, Michelle, hermosa, ¿eh? Y coincido con todo lo que decís. Y yo estoy ya hace 3 años desarrollando un programa de telemedicina en el Hospital El Cruce, que es de la provincia de Buenos Aires. Y venía bastante avanzado antes de la pandemia. Es más, habíamos conseguido una donación del Banco Mundial y compramos 40 retinógrafos para instalar en diferentes partes del país. Y no sé dónde estarán ahora, porque con la pandemia se frenó todo. Y esperemos que aparezcan después esos 40 retinógrafos. Compramos retinógrafos Topcon, que sacan una foto de los 50 a 60 grados centrales, a diferencia de los que vos recomendás, que de campo amplio. Pero para hacer la detección primaria y evitar fundamentalmente la pérdida visual severa de la retinopatía diabética proliferativa, que creo que es suficiente. O sea, el costo es enormemente diferente. Un campo, un California, un Optos vale $200.000 o $180.000 contra $15.000. Y en países grandes como el nuestro, y como el de ustedes también, con pocos médicos especialistas que te puedan hacer una detección con un fondo de ojo, y creo que es fundamental desarrollar esto. Y más cuando sabemos, hace 60 años, que los pacientes diabéticos no se tendrían que quedar ciegos, porque hoy ya una vitrectomía y lo solucionás y la agarrás en tiempo y forma. Una misma panfoto te disminuye y ese enorme costo que después tiene para la salud pública al mantener al paciente ciego, y mantenerlo un paciente ciego 50 años, al darle toda los beneficios que merecen, mano de obra que se pierde. O sea, creo que la clase tuya está espectacular. Nosotros estamos desarrollando un sistema. Coincido con vos que los dos grandes problemas son sacar bien la foto, donde ahí encontramos donde tuvimos problemas con falsos positivos, o que el técnico que le teníamos que enseñar muy bien al técnico porque sacaba la foto de cualquier lado. Y después el análisis lo hacíamos manual y estamos desarrollando un sistema de software de inteligencia artificial con la Universidad de Tandil,
pero todavía no tenemos nada. Y solamente estamos haciendo los análisis de fotos de fondo de ojo en forma manual, por lo menos esto era antes de la pandemia, ¿no? Pero creo que es el camino, y más para países como los nuestros, y creo que coincido con vos que hay que involucrarse en este tema. Mi gran pregunta es, mi pregunta es, ¿cómo lográs una buena sensibilidad? Esto la tiro para que me contestes, a ver cómo haces con una foto de campo amplio una buena sensibilidad de ese análisis. No sé si me sigo. O sea, es muy difícil detectar los IRMAs, o es muy difícil detectar cómo hacen eso con la foto de campo amplio. O sea, la tiene que meterle mucho zoom para empezar a detectar esas cositas. Fíjate que yo creo que, perdón, voy a contestar, pero René, por favor, además que René, que es un colega muy destacado, que conoce muy bien la realidad de Inglaterra, nos puede aportar mucho. Yo creo que estos equipos que están hechos como retinógrafo nomidriático tienen muy buena resolución. El problema es a veces los colores. Los colores, porque algunos tienen tres longitudes de onda, rojo, verde, otro azul. El Optos tiene algún problema, pero no de resolución. O sea, yo creo que la resolución es muy buena. No hay problemas en la detección de pequeñas lesiones, ¿no? Quedan bien documentadas, y uno evidentemente si tiene necesidad puede hacer un zoom, puede bajar la imagen, pero no quedan lesiones visibles al ojo humano, invisibles en estos retinógrafos. Esa es mi sensación. Yo te podría agregar que hace 20, 30 años me sentía un genio estudiando a los diabéticos, creía que yo detectaba cosas que nadie detectaba, y primero el OCT y después estos aparatos de campo amplio me devolvieron una gran dosis de humildad. Confío mucho más en ellos que en mí. Yo quería aportar... Sí, porque acuérdate que Ezequiel, no estás tú nomás haciendo los fondos de ojo, que eres un experto nosotros. No, claro, claro. Entonces, es muy heterogéneo y eso hace que haya mucho error. Sí, René, ¿quería precisar algo, sí. René? Gracias, Iván. Bueno, Michelle, excelente presentación. Aprendí muchísimo y lo más importante son los conceptos finales. Básicamente, estas tecnologías van a seguir evolucionando. No tenemos que embarcarnos solo en una tecnología, porque esto es un terreno, una película que está en curso. Pero lo más importante, por lejos, a nuestro nivel, es dar cobertura. Si al final los pacientes quedan ciegos, hacen edema macular por falta de cobertura, por falta de examen. Y si vamos más atrás, por falta de un adecuado tratamiento, ¿ya? La epidemia de la diabetes es a nivel mundial, y a diferencia de muchas patologías, como la degeneración macular, como la distrofia, solo va a seguir aumentando, pese a todos los tratamientos y avances. Y los pronósticos lo único que dicen es que esto va a seguir aumentando. Entonces, lo primero, tenemos que darle adecuada cobertura a nuestros pacientes, con la tecnología que sea. Nosotros tenemos que mejorar la sensibilidad del examen, y eso está básicamente detectar los verdaderos positivos. Si mandáramos a todos los pacientes con una foto del polo posterior, por sospecha de diabetes, tendríamos una sensibilidad del 100%. Como bien dijo Michelle, la especificidad del examen es importante, obviamente, todos queremos tener especificidades altas, pero no es lo más importante, no es un test del VIH, en donde uno va a marcar al paciente. No necesitamos saber el 100% de los verdaderos negativos. Eso es una cosa importante en estos test, son de detección nomás. Y lo último, hacer un pequeño comentario de cómo funcionan las clínicas en el Reino Unido, porque mejoran harto la compliance. Allá funcionan, son clínicas de diabetes, en donde el paciente hace un verdadero trencito, en donde pasa primero con el nefrólogo o el internista, donde se evalúa su presión, sus factores de riesgo cardiovasculares. Cuando es necesario, pasa con el nefrólogo, de ahí con el nutriólogo o el diabetólogo, y de ahí con la detección de fondo de ojo. Entonces, es un sistema de trencitos, de estaciones, y el paciente se hace toda la evaluación en el mismo momento. Entonces ahí se aplica lo que dice Iván
de compartir estas imágenes. Y bueno, las imágenes las hace, no es inteligencia artificial, sino que las evalúa alguien que está capacitado. Son cursos online que duran 6 semanas y la persona queda entrenada. Hay profesores, gente sin incluso título universitario que eso para sacar la foto. Para analizarla. La foto la saca cualquiera y el análisis, si es sospechosa o no sospechosa, es básicamente lo que hace el sistema DART que tenemos acá en Chile. Y cuando tiene ciertas características, es enviada a evaluación por el servicio terciario de salud, en este caso para que la vea un oftalmólogo. Y así todo, con esas coberturas, seguimos teniendo trabajo los retinólogos, porque no han bajado de un 5% de vitrectomía. En el mejor escenario, siempre hay un 5%, o hasta el 10% incluso en algunos casos de cirugía. O sea, igual vamos a seguir operando los que nos guste la cirugía. Bueno, muchas gracias, René, y felicitaciones, María y Michelle, por las presentaciones espectaculares. Como siempre, aprendemos todo el tiempo. Vamos a, por cuestiones de tiempo, Iván, vamos a seguir avanzando. Le vamos a dar entrada al doctor Patricio Schlottmann, que nos va a hablar del faricimab. Patricio, muchas gracias por estar. Un experto en el desarrollo y investigación aquí en Argentina. Gracias por la presencia, Patricio. Está silenciado. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer estar en este encuentro chileno-argentino. Rescato las palabras de Michelle de fraternidad, construcción, integración y aprendizaje mutuo. No creo que los países tienen cada uno sus talentos, sus ventajas, sus desventajas, sus críticas, y que aprendiendo de las cosas buenas de cada uno, de cada lado, vamos a no de ninguna manera perder, sino solamente ganar y construir más. La idea de mi charla era de discutir las nuevas moléculas o las nuevas estrategias, formas de cómo ver los tratamientos en aquellos pacientes que requieren estas moléculas sofisticadas que han cambiado, junto con la tecnología, el advenimiento de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías para adquirir las imágenes, como el campo amplio del cual se destaca su facilidad de obtención de la imagen sin dilatar la pupila y la rapidez. Yo creo que una persona de 14 años entrenada puede obtener imágenes de primer nivel. A diferencia de un fotógrafo, para hacer un 7M con una cámara, dilatar al paciente requiere bastante más entrenamiento para hacer esas imágenes. Sigo con la charla, ahí agregué el comentario que quería hacer respecto al anterior. Vamos a ver entonces cuáles son las nuevas moléculas que podemos llegar a tener en el futuro, las nuevas estrategias para tratar a nuestros pacientes que tienen tecnología de imagen nueva, tienen inteligencia artificial y van a tener mejores tratamientos de los que tenemos hoy en día disponibles. Estos son mis disclosures financieros. Es por una cuestión de hacer investigación y participar de las reuniones de diseño de los estudios clínicos, etc. Y a veces nos hacemos la pregunta si necesitamos nuevos tratamientos, porque tenemos antiangiogénicos, tenemos el aflibercept, tenemos el ranibizumab, tenemos el bevacizumab, que es una molécula de muy bajo costo, que se puede fraccionar en condiciones de esterilidad y tiene unos resultados muy interesantes, pero lo que vemos es que en muchos de estos pacientes no se están logrando los resultados de ganancias visuales y número de inyecciones, una cosa que va atada de la otra, tal como hemos visto en los ensayos clínicos publicados. Y este gráfico es muy interesante porque linkea también con algo que dijo Michelle, del sistema europeo de máxima cobertura también aplica para la cantidad de inyecciones. Y si comparamos los resultados del Reino Unido, que realiza 9 inyecciones en 2 años, las ganancias visuales no son ni cercanas a lo que se obtuvieron con el estudio CAT, en este caso las 2 ramas de mensual y PRN para tratamiento con ranibizumab, podemos ver que no se acercaron ni siquiera a eso, y otros países estuvieron bastante por debajo, con ganancias leves y caídas. Quiere decir que hay una necesidad médica insatisfecha, que es que los tratamientos son muy buenos si se aplican con extrema regularidad y durante mucho tiempo, pero eso es algo que muchos pacientes no pueden soportar. Entonces, integro lo que veníamos diciendo, esta es la cascada de Santa Ana, queda cerca de Bariloche, y esta es la cascada de Llanquihue, que está a solo 200 kilómetros lineales del otro lado de la cordillera. ¿Y por qué puse una cascada? Simplemente para decir que nosotros estamos
concentrados en el tratamiento de las patologías retinales en la cascada del VEGF. El VEGF hace toda una cascada que significa la producción por aquella célula que se ve sometida a la hipoxia o hiperglucemia, la emisión del VEGF hacia el compartimiento vítreo, que es captado por un receptor que produce una reacción de proteín quinasa y produce un desencadenamiento dentro de la célula endotelial de un fenómeno de proliferación y activación de ciertos mecanismos celulares. Esa es la cascada del VEGF. Pero como en toda cascada, siempre hay cascaditas laterales que también participan de proveer de agua a la parte inferior. Y muchas veces, y en este caso es lo que les quiero mostrar, nos concentramos demasiado en la cascada principal y nos olvidamos de cascadas laterales que pueden contribuir a la enfermedad de nuestros pacientes. Y ese es el fin de esta charla. Históricamente, muy rápido, hablando de retinopatía diabética, la aparición de bloquear el VEGF dentro del ojo para obtener un beneficio en los pacientes fue recién en el 2010 con el comienzo del estudio Ride and Rise utilizando ranibizumab para pacientes con edema macular diabético. Algo que comienza la descripción en muchos tiempos más tempranos, arranca en 1968 se hace la primera clasificación de imágenes de Ehrlichhaus. Algo interesante es que Ehrlichhaus era el nombre del hotel donde se reunieron, o sea que si vamos a hacer otra clasificación, como dijo Michelle, busquemos un hotel con mejor nombre que este, que fue el que le dio origen a esta clasificación. Y si pensamos en degeneración macular, recién en el 2005 comenzaron las estrategias de bloquear el VEGF. O sea que no son terapias que tenemos hace tanto tiempo y tienen algunas limitaciones, si bien en la mayoría de los pacientes son exitosos, en poblaciones generales tenemos escasa cobertura por lo que implica hacer inyecciones tan periódicamente. Pero parecería ser, y entonces volviendo a las analogías con las imágenes, que si nos concentramos demasiado en ver lo que parece el enemigo principal, nos olvidamos del predador escondido, que no es algo que llame tanto la atención, pero que ciertamente contribuye al peligro para nosotros en este caso, o para la retina de nuestros pacientes, a la hora de verse expresadas estas sustancias dentro del ojo de nuestros pacientes. El VEGF sería esta amenaza que tenemos aquí, y esta pequeña amenaza que está aquí, pero que sí es una amenaza importante, sería la vía de la angiopoyetina. Y vamos a destacar un poquitito a qué me refiero con eso. Sabemos nosotros que cuando tenemos pacientes con ciertas enfermedades, aumentan los niveles de VEGF. En este caso, un paciente con una retinopatía diabética proliferativa activa tiene un aumento de la cantidad del VEGF. También aquellos pacientes que tienen una neovascularización en el iris y que tienen enfermedad activa, también tienen un aumento del VEGF. Pero la angiopoyetina, particularmente la angiopoyetina 2, que es uno de los dos componentes de la vía de la angiopoyetina sobre el receptor TIE2, también se ve sobreexpresada en degeneración macular, como podemos ver aquí. Vamos a poner el láser, así puedo mostrar un poquito mejor. Como degeneración macular, como vemos aquí, como obstrucciones venosas, como retinopatía diabética y retinopatía diabética proliferativa. O sea que sí es una sustancia que se sobreexpresa en condiciones de estrés para la retina. ¿Y qué es lo que produce? La angiopoyetina 1 activa el receptor TIE2 transmembrana para producir quiescencia de los factores que desestabilizan los vasos o los neovasos o los vasos vasculares normales que tiene la retina. Esto produce estabilidad vascular. Pero cuando la angiopoyetina 1 se ve desplazada por la angiopoyetina 2, la mala de la película, este receptor deja de funcionar y dejan de producirse las ondas de paz y amor que llegan hacia estos vasos y se produce la inestabilidad vascular. La activación con angiopoyetina 2 desencadena entonces la inestabilidad vascular. Podemos ver acá en este pequeño gráfico de qué es lo que sucede con un vaso estable. Tiene pericitos, tiene buena membrana, tiene membrana basal, tiene buena unión entre las células endoteliales y tiene una angiopoyetina 1 que activa el receptor TIE2 y emite estas ondas de vaso estable, de normalización de la función. Manteniendo estrechas las uniones, reclutando pericitos y manteniendo la homeostasis vascular. Pero cuando aparece por cuestiones como isquemia o hiperglucemia, la aparición de la angiopoyetina 2, se desplaza la angiopoyetina 1, se inhibe la actividad del receptor y dejan de estar estas ondas del receptor TIE2 que producen esta
tranquilidad o estabilidad vascular. Y como vemos aquí, empieza a haber pérdida de las uniones estrechas de las células endoteliales, pérdida de pericitos también, pérdida de fluido, aparición de leucocitos inflamatorios, pérdida de pericitos, como dijimos recién, y la aparición de neovasos en ciertos casos de estos pacientes. Entonces, claramente es un gran componente de la inestabilidad vascular. La aparición de la angiopoyetina 2 detiene la actividad tranquilizadora del receptor TIE2 y amplifica el efecto del receptor del VEGF. ¿Cuántas sustancias hay que intenten evitar la aparición de la angiopoyetina 2? Bueno, pues hay bastantes. Está el faricimab, es una molécula que ahora es la más avanzada y que la que le vamos a mostrar algunos resultados, pero existen otras. Existe esta droga de Aerpio, que es el rasuprotafib, el nevascumab, que es una droga de Regeneron Bayer, que fue desarrollada e interrumpió su desarrollo, y el AXT107 de Asclepsis, que es otra biotech chiquitita, tal como Aerpio, que están en desarrollo de dos moléculas que intentan hacer lo mismo, y existe una más, que es esta droga que es de Boehringer Ingelheim, que está desarrollada para la utilización en tumores, pero que también tiene un programa de desarrollo intraocular, y es una molécula biespecífica que bloquea VEGF y angiopoyetina 2 en una sola molécula. Pero el faricimab es el que ha llegado más lejos de todas estas sustancias. El nevascumab de Bayer ha fracasado no porque la inhibición de angiopoyetina 2 sea un factor negativo, sino porque era una coformulación. Uno necesitaba inyectar anti-VEGF y anti-angiopoyetina. Y la FDA no acepta cuando dos moléculas hacen lo mismo, tienes que dar un beneficio extraadicional en eficacia y no en durabilidad. Y vamos a ver que eso es un factor importante en este caso. ¿Qué es entonces el anti-VEGF? Es un anticuerpo completo, el faricimab es un anticuerpo completo, con una rama Fab anti-VEGF y otra rama Fab anti-angiopoyetina 2. Su porción FC ha sido modificada para que no tenga interacción con el receptor y no haya salida sistémica a circulación del faricimab para mejorar lo más posible el perfil de seguridad, como se ha visto en la inhibición sistémica por otras drogas que sí salen por medio de la fracción FC a la circulación sistémica. ¿Cuáles serían entonces las cosas que dominan esa mayor durabilidad que vamos a encontrar cuando tratamos a los pacientes con faricimab? El hecho de hacer una inhibición sostenida de las dos sustancias contribuye a la durabilidad. El hecho de que la angiopoyetina 2 y el VEGF se amplifiquen unos a otros en un loop hace que se reduzca más la pérdida de vaso, la neovascularización y también la inflamación. Y por el tipo de anticuerpos, al tener una fracción FC modificada, vamos a tener una menor salida de estas moléculas a la circulación sistémica y por lo tanto que permanezca más tiempo en el espacio vítreo, que es donde queremos que permanezca. Hay un gran programa de desarrollo que es para edema macular y para degeneración macular relacionada con la edad de tipo neovascular. Tienen estudios de fase 2 que ya están completos, publicados y terminados, y tenemos estudios de fase 3 que si bien están en marcha, ya tenemos resultados del primer año. Falta completar los segundos años, y luego hay estudios de extensión para cada una de estas indicaciones. Porque ¿quién no quiere saber qué es lo que sucede con estos pacientes que fueron tratados con degeneración macular de tipo húmeda por 2 años? ¿Qué pasa con 2 años más, donde empieza a aparecer la fibrosis, donde empieza a aparecer la atrofia, donde empezamos a ver con mayor intensidad el switch angiogénico y empieza a producirse más y más fibrosis en estos pacientes? Lo que vamos a ver por ahora son solamente los resultados de primer año de eficacia, que son bastante interesantes, suponemos que va a ser igual o mejor en el segundo año, y vamos a tener 2 años más de extensión con cada uno de estos ensayos para tener más datos. Entonces, uno de los estudios, los dos estudios gemelos, Tenaya y Lucerne, hechos en pacientes con degeneración macular, compara dos ramas, una de 3 dosis de carga de aflibercept y una dosis cada 8 semanas de aflibercept hasta completar un año. Y la otra rama es 4 dosis iniciales de faricimab y luego hacer evaluaciones en la semana 20 y 24 para ver si los pacientes presentan actividad, se los baja y continúan cada 8 semanas. Si tienen actividad, se los baja y continúan cada 12 semanas. Y si no tienen actividad, continúan cada 16 semanas, 4 meses de intervalo entre tratamiento. ¿Qué es lo que se encontró en estos pacientes? Ganancias visuales similares entre el aflibercept en gris
y el faricimab, como pueden ver en este color morado, y el Lucerne, lo mismo, las mismas agudezas visuales. O sea que la eficacia es igual, pero probablemente dependa más del tipo de lesión que de la droga que usemos. ¿Dónde está el beneficio de esta nueva terapia? En una mayor reducción del grosor de la retina de estos pacientes, una mayor reducción de este líquido que se acumula en la retina, pero por sobre todos los destaques es una mayor durabilidad. Y este es el resultado del análisis en el primer año, en el que se encontró que el 45 y 45% de los pacientes en estos dos estudios tuvieron tratamiento cada 16 semanas, un 32 y 34, 33 y 34 tuvieron tratamiento cada 12 semanas, lo que nos da un 80% de pacientes casi tratados cada 3 o 4 meses. Esa es una durabilidad que en un ensayo pivotal no hemos visto con otras moléculas. Y un 20% de los pacientes queda con inyección cada 2 meses. Esto hace un impacto grande en la cantidad de inyecciones. Acá vemos 6 y 8, que es pequeño, pero recuerden que esto está mayormente dominado por la dosis de carga que tenemos que hacer sí o sí. El segundo año de un tratamiento tipo Treat and Extend nos va a dar una mejor idea de cuántas inyecciones se ahorran los pacientes con este tratamiento. La seguridad ha sido excelente, no se encontraron ninguno de estos eventos que la gente está buscando hoy en día, como oclusiones venosas, arteriales, embolismos, vasculitis, de ningún tipo en estos dos estudios. Y también tenemos dos ensayos, Yosemite y Rhine, estudios que se han hecho en pacientes con edema macular diabético. Acá sí tenemos tres ramas, una dosis de carga de 1, 2, 3, 4, 5 inyecciones y sigo cada 8 para aflibercept, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inyecciones y sigo cada 8 para faricimab, y hay una rama que se llama PTI, que es el Personalized Treatment Interval, el intervalo de tratamiento personalizado, 4 dosis basales, y este fue el mejor rama de tratamiento, 4 dosis basales o de carga, y luego de acuerdo a la necesidad del paciente basado en agudeza visual y grosor de la retina. Los resultados rápidamente, lo mismo, ganancias visuales comparables entre la aflibercept y el faricimab. Estos son no estadísticamente significativas ni clínicamente significativas las diferencias en estos dos estudios gemelos. Un mayor secado de la retina, más dramático todavía en los pacientes diabéticos, con unas caídas más homogéneas, sin tantas fluctuaciones en los pacientes. Esto lo vemos en los dos estudios. Y nuevamente una asombrosa durabilidad en los pacientes diabéticos, más todavía, más del 50%, 52% y 51% de los pacientes con inyecciones cada 4 semanas después de 4 dosis de carga. El resto de los pacientes cada 12 semanas un 20% en cada uno de los dos estudios. Por lo tanto, tenemos un porcentaje muy grande del 70% de los pacientes siendo tratados, 73 y 71, siendo tratados cada 3 o 4 meses. Lo que nos va a asegurar tal vez que los resultados que vemos en los ensayos clínicos, pero después cuando lo queremos aplicar a la vida real, nos cuesta mucho ver eso por la cantidad de inyecciones que hay que hacerse y la pérdida de seguimiento en el tiempo de estos pacientes, una droga que tenga la misma efectividad, un mayor secado que la droga que es considerada gold standard como el aflibercept, pero una durabilidad muy superior, va a ser muy interesante ver cómo se aplica estos resultados a la vida real de nuestros pacientes. Nuevamente, desde el punto de la seguridad, nada por decir, ningún evento que comprometa, que sea inflamatorio, que comprometa la circulación de la retina de estos pacientes. Conclusiones, hay una clara necesidad de nuevos tratamientos para estos pacientes. Los targets extra VEGF juegan un rol importante. Estas moléculas inhiben al VEGF, pero toman en cuenta otras partículas que están presentes en el espacio vitro de estos pacientes. La vía de la angiopoyetina en particular es responsable de la estabilidad vascular, y el faricimab es la molécula más avanzada en su desarrollo, ya que está completando fase 3 pronto. Los resultados que hemos visto por ahora en edema macular diabético y degeneración macular de tipo húmeda muestran una alta eficacia cuando miramos agudeza visual y OCT, pero sobre todo la durabilidad que va a llevar a los pacientes a una amplia reducción de la carga del tratamiento. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer. Espero contestar algunas preguntas que surjan. Muchísimas gracias. Espectacular, Patricio, como siempre, bien claro y conciso, hablando de las nuevas moléculas. Vamos a seguir con Arturo, que nos va a presentar sistema de liberación sostenido y luego vamos a las preguntas, ¿sí? Al final hacemos las preguntas. Arturo, vamos. Hola, buenas noches. Compartir. Es un placer formar parte de este segundo encuentro argentino-chileno.
siempre es un honor compartir con grandes amigos. Yo me voy a referir a un sistema, digamos, bastante innovador para el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Y en qué consiste este sistema? Estos son mis financial disclosures. Ya les voy a explicar, diríamos, en qué se basa el uso de este sistema de liberación prolongada. Pero como muy bien les comentó recién Patricio, las terapias antiangiogénicas han revolucionado realmente el tratamiento de los pacientes con patologías retinales. Y fíjense ustedes que la adopción de esta terapia intravítrea de anti-VEGF como gold estándar para tratamiento de estas enfermedades llevó a una disminución de casi el 50% del número de personas legalmente ciegas por degeneración macular relacionada con la edad. Esto no solo se ha demostrado, diríamos, a través de todos los estudios pivotales que se realizaron, sino también se observa en los estudios de vida real. Y fíjense ustedes cómo actualmente, y esto en base a lo que es la compliance del tratamiento por parte del paciente, casi todas las terapias intravítreas están tratando de, digamos, aumentar los intervalos de tratamiento sin que esto comprometa la eficacia, porque a medida que va pasando el tiempo, son los pacientes los que de repente se rehúsan o no quieren, digamos, acceder a todas las consultas mensuales que deben hacer. Nosotros podemos ver con las distintas drogas y con los distintos estudios que se llevaron a cabo, cómo a medida que va pasando el tiempo, digamos, disminuye la cantidad de aplicaciones que el paciente va teniendo. Y fíjense ustedes que si nosotros trasladamos esto, diríamos, como les decía, a la vida media, a medida que va pasando el tiempo, la compliance del paciente se va achicando y, digamos, la mayoría de los pacientes hoy, y esto ya está demostrado en todos estos estudios, requieren todavía inyecciones más frecuentes que cada 12 semanas. Entonces, es allí que, digamos, el laboratorio Roche ha trabajado en el desarrollo de este sistema de liberación continua y hoy se lo considera como un enfoque futuro en el manejo de la degeneración macular relacionada con la edad. ¿En qué consiste este sistema? Este es un dispositivo especialmente diseñado que se coloca, como ustedes pueden ver aquí en este esquema, a través de una incisión escleral de 3.5 milímetros. Está compuesto por una polisulfona que incluye un tabique de silicona y que para poder recargar este sistema se utiliza una aguja, digamos, especialmente diseñada y que, digamos, este dispositivo se lo carga con ranibizumab en dosis de 100 miligramos por mililitro. Ustedes pueden ver aquí, y vamos a verlo ya con mayor detalle, que este sistema en el extremo distal tiene una membrana de titanio semipermeable que va a permitir la difusión pasiva del fármaco hacia la cavidad vítrea. Aquí pueden ver algunos ejemplos clínicos, como a través de, digamos, por retroiluminación se ve el sistema. Este es el Port Delivery System que se coloca por debajo de la conjuntiva. Y así es como se lo observa, digamos, cómo queda en este esquema, cuál es la relación del dispositivo con la esclera y con el cristalino y a través de la, digamos, colocándolo en la esclera a través de la pars plana. Esta es la aguja que se utiliza para la recarga del ranibizumab.
Entonces le decía que este es un sistema de liberación prolongada, es un sistema innovador que está todavía en fase 3, y este implante es un implante intraocular permanente y rellenable. Se lo utiliza con una formulación especial de ranibizumab en dosis de 100 miligramos por mililitro. Se lo debe colocar, se le implanta quirúrgicamente por la pars plana, y el relleno sí se puede hacer en el consultorio. Y este sistema nos va a permitir una liberación continua de la droga, en este caso del ranibizumab, en la cavidad vítrea. Fíjense ustedes que inicialmente la droga tiene una mayor concentración a nivel del implante y por difusión pasiva va pasando a la zona donde existe una menor concentración, que es en el vítreo. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, la droga pasa del implante a la cavidad vítrea. Aquí vamos a poder ver en este video cómo es el mecanismo, diríamos, de inserción de este dispositivo. Se debe realizar una esclerotomía en la zona temporal superior, previa liberación de la conjuntiva y de la tenon. Esta esclerotomía debe tener 3.5 milímetros y se coloca también a 3.5 milímetros del limbo esclerocorneal. Aquí se hacen las dos marcas, 3.5 y 3.5. Luego se hace la esclerotomía utilizando esta lanceta de Vilans. Y una vez que se completa, que se llega hacia el espacio supracoroideo, previa a la apertura de la coroides, se va a hacer una cauterización del cuerpo ciliar con una fibra de radiación láser para evitar, diríamos, el sangrado en el momento de hacer la incisión del cuerpo ciliar. Ahí se está cauterizando el cuerpo ciliar con la fibra de láser. Posteriormente a esto se hace entonces la inserción del dispositivo. Ahí se hace la apertura del cuerpo ciliar y luego se coloca este dispositivo a través de la esclera. Una vez colocado el dispositivo, y esta quizás es el momento más, no más complejo, pero sí donde hay que tener mayor, diríamos, atención, y que se debe hacer con gran detenimiento, es la sutura de la tenon y de la conjuntiva para evitar, diríamos, la extrusión del dispositivo y evitar también la ruptura de la conjuntiva. El dispositivo tiene que estar recubierto tanto por la tenon como por la conjuntiva. Y así es como se recarga el dispositivo, utilizando esta aguja y esta jeringa especialmente diseñada. Para poder, diríamos, llegar al desarrollo de este dispositivo, se realizó un estudio en fase 2, el estudio LADER. Este estudio, diríamos, se realizó para determinar la dosis y la durabilidad del PDS. Al hablar de durabilidad, hablamos del tiempo al primer rellenado. Y para esto se incluyeron pacientes con degeneración macular relacionada con la edad, que previamente habían tenido una respuesta positiva al ranibizumab. Se realizaron, cuatro ramas. No vamos a describir el estudio, pero sí es importante destacar que los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad que respondieron por lo menos a 12 inyecciones de anti-VEGF de cualquier tipo, tuvieron, una vez que se le colocó el dispositivo, una mediana al tiempo del primer rellenado con ranibizumab a través de este dispositivo de 15,8 meses. Por lo cual, a partir de estos resultados,
se inició un segundo estudio, el estudio Archway, que también fue diseñado para evaluar la eficacia y la seguridad del PDS para el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad en forma exudativa. Aquí, diríamos, incluyeron pacientes que también habían tenido una buena respuesta a los antiangiogénicos. El estudio tenía dos ramas, una rama al cual se le colocó, a los pacientes se le colocó el dispositivo, el PDS, con ranibizumab en dosis de 100 miligramos por mililitros, y otra rama a la cual a los pacientes se le realizaba una inyección intravítrea de ranibizumab. Entonces, el objetivo principal del estudio fue evaluar la no inferioridad y equivalencia del PDS con dosis de 100 miligramos por mililitro versus el ranibizumab intravitreo en dosis de 0,5 miligramos por mililitro. Y se determinó, la variable principal fue determinar los cambios en la agudeza visual mejor corregida con respecto a la basal promedio entre la semana 36 y 40. También como objetivos o como variables secundarias se determinó poder estudiar, digamos, las modificaciones del espesor macular central con respecto a la medida basal a la semana 36 y también poder determinar la presencia de efectos adversos oculares y sistémicos. Y fíjense ustedes que este es el desarrollo y el planteo del estudio. Aproximadamente en la semana 40, lo que se observó fue realmente que los pacientes a los cuales se le había colocado el dispositivo con ranibizumab en dosis de 100 miligramos por mililitro, demostraron que este sistema no fue inferior y realmente fue equivalente, los resultados eran equivalentes a los resultados obtenidos con los pacientes a los cuales se le inyectaba el ranibizumab en forma mensual. Aquí podemos ver, los dos resultados de la agudeza visual, en donde prácticamente no existe diferencia significativa con respecto a las dos ramas de los pacientes estudiados. Lo mismo ocurrió con las mediciones del espesor macular central en relación a la medición basal, comparando las dos ramas del estudio. De allí entonces que en base a estos resultados se pudo demostrar que el 98% de los pacientes tratados con PDS no recibieron un tratamiento suplementario antes del primer rellenado. Por lo tanto, estos pacientes con PDS recibieron 5 veces menos tratamientos a partir de la semana 40 en relación a los pacientes tratados con ranibizumab intravitreo en forma mensual. De allí entonces que en base a este estudio se demostró, digamos, la eficacia y los buenos resultados terapéuticos, no solo con respecto a la agudeza visual, sino también con respecto al espesor macular central, en donde utilizando este dispositivo tenemos realmente resultados excelentes. Y en base a esto se acaba de iniciar un estudio, que es el estudio Velodrome, en donde están incluidos numerosos sites a lo largo, digamos, de todo el mundo para poder demostrar estos resultados planteados por el estudio Archives. Fíjense que la presencia de los efectos adversos, comparando las dos ramas, prácticamente fue el mismo, salvo, diríamos, en algún caso en donde a los pacientes se les colocó el dispositivo, se desarrolló alguna hemorragia intravítrea o la presencia de,
de catarata, pero que después resolvieron sin ningún realmente inconveniente los casos de hemorragia vítrea, resolvieron de forma totalmente espontánea. Algunas lesiones en la conjuntiva, pero esto es producto propiamente de la inserción del sistema. La tasa de endoftalmitis fue prácticamente, diríamos, muy baja. Entonces, en conclusión, podemos decir que, digamos, la administración continua de la medicación utilizando el sistema de PDS tiene el potencial de disminuir la carga de tratamiento para los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Y los resultados de fase 2 y fase 3 preliminares del PDS han demostrado una equivalencia en eficacia y disminución de la carga de tratamiento comparado con las inyecciones intravítreas mensuales, y que tiene un perfil beneficioso de beneficio-riesgo favorable. Y estos resultados realmente han apoyado el desarrollo clínico de otras indicaciones para este, utilizando este dispositivo, y probablemente a futuro se empiece a utilizar también en los pacientes con edema macular diabético. Los resultados realmente preliminares han sido bastante alentadores, y creemos que a futuro este dispositivo va a permitir entonces que los pacientes tengan una concentración sostenida y adecuada de droga a lo largo de tiempo, sin tener que cumplir esta compliance de realizar los controles mensuales y consecutivos, que a veces tan complejos son para cumplir por parte del paciente. Muchísimas gracias. Bueno, espectacular, Arturo, muy linda la presentación. Daniel Martín quería hacer una pregunta, un comentario. Daniel. Yo sé que estamos con el tiempo apretado, pero quiero hacer dos preguntitas muy cortas, una a Patricio y otra a Arturo. Patricio, yo sé que el estudio no estaba diseñado para lo que te iba a preguntar, pero por ahí vos tenés algún dato que se nos escape a nosotros. Con esta droga de efecto doble, ¿ustedes vieron que tuvieron menos respondedores, o se sabe si hay menos respondedores, o el rango de no respondedores se mantiene igual? Es muy buena la pregunta, porque ese es el principal problema que enfrentamos cuando tratamos pacientes con degeneración macular, y los mirás a los 6 meses y tenés entre el 30 y 40% de los pacientes que tienen líquido. Protocolo T, si bien diferencias en dosis, mostró con aflibercept 30% de pacientes que permanece el fluido a los 6 meses, 40 para el ranibizumab. Esta droga, el alfarizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, por eso termina en MAP, mostró una performance de sacar el líquido de la retina mayor a la aflibercept en todas las visitas medidas hasta el año. Y el segundo año supongo que va a mostrar lo mismo, porque la diferencia es mucho mayor. Entonces, si definimos respondedores por la presencia de líquido o por un espesor específico, la diferencia fue muy importante entre el faricimab y el aflibercept en favor del faricimab. ¿Y en los diabéticos? No, eso fue en pacientes diabéticos. Bien. Pero el hecho de que vos veas un 80% de durabilidad para ser tratados entre 3 y 4 meses, el valor pasa estrictamente, no estrictamente, pero pasa mayormente por ahí. Arturo, la pregunta. Todos sabemos, y siempre estamos en la discusión con los efectos sistémicos de los anticuerpos monoclonales, si les produce o no les produce. Con este dispositivo de liberación lenta, porque en la tabla no vi, ¿tuvieron mayores efectos sistémicos desagradables o no? No. En los estudios que se realizaron hasta ahora no se encontraron diferencias significativas con respecto a eso. Porque si bien se inyecta el ranibizumab en dosis de 100 miligramos por mililitro, esa es la concentración de la droga en el dispositivo, pero no es la concentración que se mantiene la droga dentro de la cavidad vítrea. Por lo tanto, los efectos, digamos, secundarios de la droga son exactamente los mismos a los que se observan en las inyecciones mensuales. Y sabemos todos nosotros, no solo por los estudios clínicos, sino también sabemos por la vida real, que el ranibizumab
prácticamente no tiene, en las dosis que lo utilizamos, prácticamente no tiene ningún tipo, no solo de efecto sistémico, sino tampoco de efecto de tipo, diríamos, local, como a lo mejor se están observando en alguna de las drogas nuevas, como fenómenos, diríamos, de vasculitis o fenómenos inflamatorios o trombóticos. En ese aspecto, el ranibizumab es una de las drogas, diríamos, con mayor seguridad para utilizar. Una pregunta, la aguja de rellenado, ¿no? ¿Es una aguja de qué calibre? ¿Sabés? No, es una aguja especialmente, pues claro, que viene, digamos, con el sistema. Viene diseñada, viene con la jeringa especial para poder introducirla atravesando la membrana del dispositivo. Y lo que se ve en las presentaciones es como que no tuviera mucho filo, que fuera más vale Roma, ¿no? Porque el miedo, claro, es perforar, okay, la conjuntiva y que quede a lo mejor un camino como para que la droga salga, ¿no? Hay que ver cómo se comporta la membrana, pero por lo sí, que pero igual no te, presentan no te, los no trabajos te, son pocas veces las que hay que reinyectar, ¿no? Claro, eso te iba a decir, no te olvides, Andrés, que la tasa, digamos, de reinyección es realmente muy, 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 muy baja. Entonces, le das tiempo a que, digamos, la conjuntiva cicatrice, no es que vos estás inyectando todos los meses. Igual. Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Rodrigo. Ya, gracias. Primero, felicitar a todos los expositores, ha sido brillante presentación, a María Eliana, a Michelle, grandes amigos, Patricio, una excelente, extraordinaria presentación, el doctor Alessandrini también, muy completa, muy, muy didáctica la presentación. Degeneración macular, ¿no es cierto?, y diabetes son enfermedades un poco distintas, el manejo es algo distinto, a pesar de que la manejamos con las mismas drogas. Pero quisiera recalcar y reafirmar lo que se ha mencionado, es esta brecha que existe entre los resultados que se obtienen en el mundo de los estudios randomizados y los resultados que tenemos en el mundo real. Y esto se ve a que en los estudios randomizados los pacientes están con un apoyo logístico, están con apoyo financiero, tienen toda una logística que ayuda a que logren la adherencia. Y cuando nos trasladamos al mundo real, entonces hay barreras que dependen de los sistemas de salud, barreras que dependen de los mismos pacientes y barreras que ponemos nosotros los médicos y el personal de salud. Y tener drogas, entonces, o sistemas de liberación que tengan una duración más prolongada, indudablemente ofrece el potencial de poder superar muchas de estas barreras y mejorar los resultados de nuestros pacientes. Respecto de degeneración macular, ¿no es cierto? Sabemos que hay tres pilares en los cuales se hace un muy buen resultado. Primero, el diagnóstico precoz, el paciente llegue con muy buena agudeza visual, lamentablemente una tercera parte de los pacientes consultan con agudeza visual 20-40 o mejor. El otro, que el tratamiento sea proactivo y por delante de la enfermedad, ¿no es cierto? Y por eso que los regímenes de dosificación fija o Tritan-Stent dan mejores resultados que los regímenes de dosificación reactivo o PRN. Y por último, este tratamiento debe ser sostenido y mantenido en el tiempo. Es decir, los pacientes requieren un número importante de inyecciones y muchas veces, la mayoría de las veces, en forma indefinida. Entonces, estas drogas indudablemente nos ponen en una muy buena posición para poder mejorar los resultados. Yo quiero hacerle una pregunta a Patricio y una pregunta al doctor Alessandrini. Respecto de los estudios en degeneración macular con faricimab, Tenaye, Lucerne, uno ve que, claro, esta extensión a 4 semanas se acompaña también de muy buenos resultados anatómicos y hay pocas fluctuaciones. Y estas fluctuaciones se han asociado a atrofia de fibrosis y, por supuesto, menor resultado visual. Quiero preguntarle a Patricio si no ha sido un poco decepcionante no haber logrado mejores resultados visuales a un año plazo, o si se está esperando que estos mejores resultados visuales puedan aparecer a 2 años o a 4 años plazo. Y la pregunta que le quiero hacer al doctor Alessandrini es respecto de que se ha descrito que este relleno del dispositivo podría ser un poco más complejo que la inyección intravítrea, y se han descrito algunos casos de dislocación del dispositivo cuando se está haciendo este relleno, y cuáles serían las medidas de precaución justamente para poder realizar de la mejor forma este relleno y que no ocurra esta dislocación del dispositivo.
Bien, arranco yo. Dos cosas. Una de las limitaciones que estamos viendo es este techo, este efecto techo en las ganancias visuales. Y eso es algo que lo vamos a ver con muchas moléculas, ya que ciertas características de la lesión limitarían un poquito las ganancias visuales. Se intentó que una de las ramas, de hecho la rama que trató a los pacientes cada 8 semanas, se intentara lograr una superioridad sobre la aflibercept. Y hubo una mejoría, pero no lo suficiente como para lograr superioridad. Ojalá en el segundo año veamos una superioridad, pero el punto de medición primaria estaba establecido al año. Respecto de las fluctuaciones, es verdad que cuanto más fluctuaciones nosotros tengamos, estimulamos más este switch angiogénico que se empieza a producir más fibrosis, cada vez más fibrosis, y tal vez un poco más de atrofia. Vimos menos de esas fluctuaciones por dos motivos. El primero es por una falta de sincronización. Los pacientes de aflibercept están todos, reciben todos, no reciben ninguno. Reciben todos, no reciben ninguno. Y eso hace que se fluctúen las mediciones cuando lo mira uno como un grupo. El otro grupo se disgrega en pacientes cada 16, pacientes cada 12 y pacientes cada 8, lo que homogeneiza un poquito la imagen. Pero de todos modos, cuando uno mira por grupo, también puede ver que hay menores fluctuaciones porque básicamente lo que está haciendo es lo que uno haría en la vida diaria. El paciente que necesita más inyecciones, inyectarlo más seguido, y el que menos, inyectarlo menos seguido. El régimen fijo subtrata un grupo de pacientes y sobretrata otro. Y el grupo subtratado puede ser el que determine las mayores fluctuaciones y las peores caídas de las peores agudezas visuales correlacionadas con esas fluctuaciones. ¿Contesté las dos preguntas o no? ¿O me faltaba una parte? Me parece bien. No, está muy bien. Gracias, Patricio. No, te preguntaba si no me quedó una parte de la pregunta sin responder. Eso te preguntaba. No, está perfecto. Es decir, indudablemente vamos a... En estos estudios hay que ver resultados a más largo plazo. Y probablemente la morfología del OCT va a ser muy importante en términos de lo que veamos en relación a la fibrosis y la atrofia, para ver si realmente esta droga ofrece también el potencial, aparte de la ventaja indudable que tiene la durabilidad, respecto a una mejor funcionalidad. De ahí el gran valor de los estudios de extensión. 2 años de extensión después de 2 años de estudio para todos los pacientes. En los diabéticos veremos un estirar cada vez más por esta disease modification que hacemos con el tratamiento, y vamos a poder ver atrofia y fibrosis, no en un estudio con el 7-UP, que quedaron solamente los sobrevivientes, sino en un estudio de seguimiento de toda la cohorte de pacientes que ingresó al estudio. Va a ser muy interesante eso dentro de 2 años y medio más o menos. Turo, tu respuesta. La verdad que, digamos, todavía este no es un sistema que se esté utilizando en forma masiva. Todavía, digamos, recién se está empezando a utilizar en estudios clínicos. Nosotros tuvimos la suerte de haber sido elegidos uno de los centros para poder llevar a cabo el estudio Velódromo. Y el laboratorio Roche realmente tiene un sistema de entrenamiento muy minucioso, utilizando los ojos, diríamos, de Biotech, para poder hacer, diríamos, previo a la, no solo a la inserción del sistema, sino también para poder hacer previo al rellenado del sistema ya en la vida real, las prácticas necesarias para evitar, diríamos, tener este tipo, diríamos, de situaciones. En los dos estudios que se realizaron en el ARCAIS y en el LADER, la dislocación, digamos, de estos dispositivos se vio en una tasa bastante baja. Por lo que hasta ahora les puedo transmitir es que uno tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a cómo debe sujetar el ojo, y después la inyección es relativamente fácil, y de hecho a partir, digamos, de que uno toma una determinada, digamos, experiencia, mismo el laboratorio Roche sugiere el rellenado de este dispositivo, que se puede hacer en el consultorio sin ningún inconveniente y sin utilizar el microscopio quirúrgico. No es algo realmente complejo.
Lo que sí es un poquito más complejo y que requiere sí de un entrenamiento relativo en cirugía vitreoretinal es la inserción y la colocación del dispositivo, pero no así el refil del dispositivo. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos. Bueno, estamos llegando a un hasta siempre, un hasta pronto. Y bueno, por mi parte, por la parte chilena, les doy un tremendo abrazo, cuídense mucho, como siempre, esperamos verlos pronto. Y bueno, agradecerle a todos los excelentes panelistas y presentadores esta oportunidad de disfrutar un gran momento. Falta tiempo, siempre nos va a faltar tiempo. Y quizás un café, un vino, un mate, lo que sea. Pero bueno, les mando un gran abrazo y muchas gracias por esta reunión. Bueno, excelente, Iván. Felicitaciones a todos los oradores. Hemos aprendido mucho. Espero que todos los que están presentes por YouTube también. Y desde ya, un gran abrazo. Y esperemos, como decís, Iván, y como ya te transmití varias veces, formalizar esto en algo presencial, tanto de un lado como del otro. Por supuesto. Prontamente. Esperemos que así sea. Y bueno, dada la hora, un abrazo a todos y muchísimas gracias al Laboratorio Roche por el auspicio. Gracias, ¿sí? Por la amistad, el cariño. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao.